Vamos a formar una rumba con salsa choque. Nos hemos sacado el aire, es un género muy difícil, pero a la vez lo conozco porque es de Colombia. Entonces, bueno, es salsa, pero no es salsa tradicional caleña ni de salón, sino una salsa un poco más urbana, más descomplicada, muchísimo más alegre. Él se la aprendió desde un inicio. A mí cómo me costó. Es que me cuesta mucho dejar mis líneas y todo eso, porque yo, como saben, hago baile deportivo, entonces todo es línea, que punta, que estirada la espalda, todo eso me toca ir más al urbano, más abajo, más todo así, entonces es muy complicado para mí. Quizás se va a ver un poco chistoso, no están acostumbrados a ver como unos pasos tan chistosos, pero así se baila la salsa choque, que es el género que vamos a realizar. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Esta vez mi negrito se está luciendo, está sacando el negro que exigían, así que está súper bien. Así vemos, Lucho enseñándole a Estefanía. Esto va a estar buenísimo. Ellos ya están listos en su posición, así que toda la suerte del mundo por la fundación que representan. Y el siguiente baile llega gracias a todo el cariño del público que está aquí en el estudio de Bailamo, por supuesto, y en casa también, porque todo el Ecuador se levantó. Claro, ya viene Lucho y Estefanía para poder decir que hoy viernes bailamos. Bailamos, bailamos. En la discoteca, pues, Lucho. Te sentías en la discoteca. Están casadísimos, imagino, ¿verdad? Estefi, ¿cómo va? Ay, un poquito enfermita. ¿Con gripe estás? ¿Y tú también estás con gripe? No. Ay, ¿por qué no estás con gripe? Todavía no. Ok, vamos con Karen. Estefi, Lucho, bienvenidos. A mí me gusta mucho este género de salsa choque, me encanta, me fascina. Me parece que lo hicieron muy bien, que lo lograron muy bien. La coreografía me hubiera gustado que esté un poco más enriquecida. Me gustó muchísimo lo que hicieron de pareja, me gustó bastante que Lucho se comprometió mucho más en este género. Estás mucho mejor, has mejorado, pero aún falta. Estás muy tenso, falta cadera y no me mires al piso. No quiero decir que estuvo mal, pero tratemos de que los lifts o cuando tú pasas sobre él o cuando él le carga esté más prolijo, más limpio, más preciso, más nítido. No sé qué pasó, pero no lo he visto tan limpio como siempre acostumbro a ver las cargadas que hacen con Steffi. Tratemos de que eso esté más limpio. Del resto no tengo nada que decir. Bien logrado y qué bueno verlos. Ya se los extrañaba. Gracias, Karen, coach. Rápido y claro, chicos, dos cosas. Una, estoy totalmente de acuerdo contigo, Karen, si me estás mirando todo el tiempo a piso, Lucho, y lo hemos dicho ya mil veces. Pilas con eso. Desde los ensayos, desde que aprendes el primer paso, mirando al frente. Ahora, no estoy de acuerdo totalmente, es en los lifts. Esta vez vi varias cargadas, las cuales las ejecutaron de una manera
bien, o sea, muy bien hecha, la verdad. O sea, de una manera que la ensayamos y que las idealizamos desde el principio y salieron así. Entonces, iba cargada tras cargada tras cargada, técnicamente, en energía, estabas ajustadísima, tú supiste levantarle, supiste llevarle. Todas las cargadas estuvieron súper bonitas y súper limpias. Es más, hasta al final nos dio justo con la música también. Lo de la mirada al piso, pilas con eso, Lucho. Pero tengo que destacar justamente eso, que estás aprendiéndote la coreografía. Ahorita no te jalaste ni un solo paso, cosa que nos pasaba antes, que te guiabas de ella y estabas seguro con tu coreografía, estabas pendiente más bien que ella no se fuera, porque me di cuenta que no se fuera ella a perder para que venía la cargada. Entonces, en esta llevaste también la mitad de la batuta tú en toda la coreografía y eso es admirable, Lucho. Gracias, coach. Gracias, Alejandro. Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Luchito, sí, te vi muchísimo mejor en este género, aunque todavía hay que darle mucho más duro, Lucho. Mucho más. A esta etapa tienes que estar con mucho más fuerza al bailar, con más precisión, con más energía. Los lifts, por ejemplo, ¿sabes lo que está pasando en los lifts? Que te está costando más trabajo, que no estás haciendo de mi pie. Inmediatamente que tú le pones a la chica la mano en la cintura, tienes que hacer plié y tienes que hacerle esto a la chica para que la chica sepa que es el momento de efectuarse el lift, la cargada. Plié y ahí te va a costar menos trabajo, porque no estás haciendo eso. Yo sé que te lo tienen que decir los coreógrafos, pero te lo digo para que lo emplees y lo ensayes así, que tú vas a ver que no va a ser de fuerza, sino de técnica. Bien. No lo hicimos, o sea, yo no lo sentí forzado para nada, la verdad. Porque lo ensayamos muchísimas veces, no te imaginas cuánto. Y la verdad nos salió muy, pues me pareció que estuvieron limpios, no sé, pero igual ustedes los que están viendo desde afuera, uno aquí con los nervios, otra cosa. Ya. Este film, yo sé que no es lo tuyo, pero lo lograste bastante bien, aunque creo que falta un poco más de fuerza. Sí, así que no le tengas miedo a nada. No le tengas miedo a un bailarín. Tú tienes que bailar de todo. Yo he visto, te vi aquí cuando el opening, junto con Dani, lo hiciste muy bien. Puedes tener miedo, tú eres tremenda bailarina, ¿sí? Sigan adelante y felicitaciones. Gracias, Ale. ¿Algo quieres decir? Te vi que le quitaste, que quieres decir no, algo. Sí, sí. Quería decir que efectivamente cuando en los repasos yo sentía mucha inseguridad, de hecho tenía mucho miedo al hacer cargadas, porque en baile deportivo jamás hacemos levantamientos altos ni nada de eso. Entonces, yo sinceramente le sentía a Lucho súper bien, o sea, por eso lo hice de una y nos dio con el tiempo. Sí, creo que no. O sea, lo siento y todo, pero no, el comentario no va acorde porque si no hubiéramos fallado en los lifts. Estaban haciendo plie y no es que los coreógrafos no se lo dicen, se lo dicen los coreógrafos, por eso salen de esa manera y yo también se los digo aquí antes del ensayo. Entonces, gracias, coach. Marian. Estefanía, mi vida, no te preocupes que si no te salía en el ensayo y estabas tensa y estabas preocupada, aquí no se notó, me gustó. A mí me sirvió el baile de ustedes. Me recordaste muchísimo, Luchito, a Richard Barker cuando se pone a bailar en sus programas. Tiene ese son, ese ritmo, ese movimiento idéntico a Richard. Y Richard es un negrito que baila muy, pero muy bien a pesar de no ser un bailarín. Así que eso es un halago lo que te acabo de decir. Me gustó la coreografía, me llegó, sentí el ritmo. Movieron ese feeling en mi piel, así que para mí muy bien. Eso en cuanto al baile. Ahora, retomemos tiempos pasados de la gente. Ahí vamos. Y yo quiero saber qué sucedió, porque como jurado del público que está en su casa, en las redes sociales se manifiestan, por cierto, María Sabaté Morán en el Instagram, para que ustedes pregunten y yo lo traspaso aquí. ¿Qué sucedió al final con el amor de ustedes? ¿Te aceptó? ¿No te aceptó? ¿Sigue siendo un hombre soltero? ¿Sigues en espera cual quinceañero? ¿Qué sucedió, queridita Estefanía? Llegó el momento. ¿Es sí o no? ¿O sigue esperando este hombre? ¿Sigue esperando tu respuesta? O sea, ya no eres quinceañera, tienes 13 años. O sea, ¿hasta cuándo va a esperar? No, de hecho, ya sabe. Él ya sabe. Él ya sabe. Sí. ¿Qué le dijiste entonces? ¿Y en qué quedaron, Luchito? ¡Hola! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Ay, sí! Bueno. ¡Beso! ¡Beso! ¡Amor total! Había que concretar. Sin medidas. Un besito, pues. ¡Ay, es verdad! Pero ese beso estuvo insípido. Otro como besito. Desabrido. Uy, ahora vas a estar con gripe. Eso es lo que yo quería, que tú tengas gripe, pues. Un poquito, pero no te quería decir. Ah, sí, tienes un poquito. Está bien que se concretó el amor. Bellos, lindos. Y yo hoy me puse mi cadenita corazón. ¿Y tú crees que Cupido hoy día?
Eres Cupido que estás así con todo tú el amor. Tú lanzaste y yo rematé. Tú concretas. Obvio. Somos un equipo de fútbol, el 9 y el 10. Perfecto, me gusta. Bueno, ahora sí, chicos, tortolitos. La calificación queda de la siguiente manera. Karen 8, Marian 9.2, Alejandro 8, les da un promedio de 8.4. ¿Vamos bien? Yo espero que ustedes también vayan bien. Vayan con su coach, por favor.